Toñito, definitivamente escucharte hablar es un regalo. Yo pienso que hoy en día estás ungido por la gracia de mi Dios, del Espíritu Santo. Yo siempre te he querido preguntar, ¿tú conoces a quien te donó? O sea, ¿tiene la posibilidad de estar en contacto, agradecerle, de hacer algo por esa familia? ¿Cómo está ese tema? Bueno, Daniel, yo tengo mucha esperanza de conocerlos. No he podido conocerlos. Okay. Siempre esperan a que pase un año del trasplante para que todo evolucione bien. Y yo tengo la oportunidad de mandar una carta a la familia de mi donador, pidiéndoles y haciéndoles saber que tengo mucha ilusión de que se haga un encuentro. Pero el tiempo ha pasado y no he tenido respuesta a esa carta. Hoy me dicen los doctores que también es importante pensar que hay un proceso de la familia, claro, que perdió a esa persona, porque pues, es un golpe muy fuerte, ¿no? Pero que por lo general, después del tiempo, cuando ellos ya están listos, ellos son los que te buscan a ti. Y entonces es para mí una ilusión muy grande poder conocerlos, poder abrazarlos, poderles dar las gracias. Toñito, ¿ellos saben que fuiste tú quien recibió los órganos o no? No lo sé, yo creo que no. Pueden pasar muchas cosas. Pueden ser que esa familia se movió de donde estaba, ya no se pudo localizar. Puede ser que están en este proceso que te comento. Pero yo lo puse en manos de Dios. Yo creo que Dios sabe, los tiempos de Dios son perfectos. Y ahora me han invitado varios grupos que participan en las campañas de donación de órganos. Justamente el domingo pasado, un evento aquí en Miami, donde se juntan las familias que ya conocen a la familia de los donadores y de los receptores. Entonces, pues imagínate la ilusión, la emoción de conocerse, convivir. Y yo creo que pues el tiempo lo dirá, el tiempo será Dios quien decida esta presencia, este encuentro. Pero yo estoy ilusionado de poder dar gracias a esa persona. Es un muchacho de 28 años que me donó, muy joven. ¿Sabes algo, Toño? Algo que estabas diciendo ahorita, yo creo que es la parte más importante que debemos de pensar, que a veces cuando no queremos donar los órganos, y tú decías, es un proceso también para ellos, porque ellos perdieron a un familiar, pero sí creo que cuando llegue ese proceso de volverte a ver a ti y abrazarte, al menos para mí sería, estoy abrazando también una parte de esa persona que se fue y que ya no la tengo, pero que sé que está dentro de ti y que aparte de que te dio la vida, es esa parte que yo tanto amo está en ti. Es una conexión, Penélope, es algo que no se puede explicar, pero que pasa por otra dimensión, no sé cómo funciona, pero he podido ver encuentros de familias que se han reunido con sus receptores y al revés, y ha sido espectacular, ha sido una cosa gigantesca en la cuestión emocional, poder compartir y convivir en esos momentos. Sobre todo porque nos damos cuenta del alcance que tiene este regalo de vida, ¿no? Obviamente, tomando en cuenta también a los doctores y a la medicina que ha avanzado tanto ya para poder hacer esto. Yo con mis doctores hoy tengo una relación maravillosa. Todos los días recuerdo las palabras de mi doctor antes de entrar al quirófano, antes de empezar la operación, que me dijo, ya vas a dormir, la mano que mueve mi mano es la mano de Dios. Wow. Y con esas palabras fue cuando yo me dormí para empezar mi trasplante, y cuando desperté me di cuenta de lo grandioso que esto representa, ¿no? Que no es solamente una conexión de un órgano a una persona, sino todo lo que hay alrededor, sentimentalmente, místicamente, de todos, o sea, todos tus sentidos se modifican, ¿no? Toñito, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre será un regalo tenerte, escucharte hablar, porque sin duda alguna es un testimonio tan poderoso y tan milagroso que a todos nos toca. Gracias también por abanderar esta campaña para que la gente se atreva a donar más, para que los que están esperando esos órganos no pierdan la fe. Va a llegar ese momento, va a llegar ese milagro. Así que mi Dios te bendiga, Toñito, que te sigas mejorando. Te queremos mucho y esta es tu casa. Muchas gracias. Besos. De verdad, los quiero mucho, y a todo el público, que viva la vida, que disfruten la vida. Amén.